Las pulquerías son patrimonio vivo de la Ciudad de México, porque por un lado son un vestigio de una época en la que las cosas eran completamente distintas, y por otro siguen siendo lugares de gozo, retozo y desahogo, como decía el escritor Armando Jiménez. Eso no ha cambiado. Así que hoy visitamos una que tiene más de 100 años aquí en el pueblo de Magdalena Michuca. La Bella Carolina está a unos pasos del arco que da la bienvenida al pueblo de Magdalena Michuca, que está en lo que fue un área chinampera y agrícola de la Ciudad de México. Uno de los pocos negocios que sobreviven de la época en que esto estaba lleno de agua es la pulquería del barrio. ¡Ay, qué felicidad! Oye, salud. Antes que nada, salud y un traguito. Ya. De la casa. Empezamos bien esta tarde. Primero cuéntanos sobre ti. ¿Eres de una familia de pulqueros? Pulqueras. Sí, desde chiquito pues mi mamá ha trabajado en pulquerías. Ajá. Y nos ha inculcado eso más que nada. Ajá. Me ha gustado el oficio y por eso lo he continuado. Tú desde chiquito desarrollaste tu paladar pulquero. La verdad, sí. Este está fresco, ya está le falta pasado, otro poquito, este ya está duro, sí. ¿Y cuáles son tus favoritos? La verdad, me gusta así como lo más dulcecito, uh-huh, que es fresas con crema, queso, uh-huh, piñón, duraznos con crema. Uh-huh. O sea, son como que los más favoritos. Incluso son los que no pueden faltar en ningún día, de lunes a domingo no pueden faltar esos en la barra porque lo piden mucho. Las paredes están llenas de dichos populares pulqueros, aportados por los clientes del lugar. Por ejemplo, señor tlachiquero, hágame este día más llevadero, que no pulquen a Naiden de mi muerte. Sin pulque, no hay fiesta. No hay gloria más grande para mirarse feliz que un taco sabroso y muchos pulques sin fin. Cuéntanos sobre específicamente la Bella Carolina. ¿Qué saben de la historia de esta pulquería que tengo entendido que ya está cumpliendo más de 100 años? Sí, de hecho, mañana cumple 103 años esta pulquería. Es la verdad un honor trabajar aquí porque una pulquería que a pesar de los problemas, a pesar de muchas cosas, ha seguido de pie. ¿Por qué Bella Carolina? Bueno, el nombre viene desde que empezó, o sea, la primera vez que lo inauguraron, bueno, Bella Carolina. ¿El por qué? El señor Amado, uh-huh, Amado Mondragón, dueño de la pulquería, se enamoró de esta chica, de esta persona. Esta persona vivía en el pueblo de la Magdalena, Michuca, se enamoraron, se juntaron y entonces empezaron a crecer juntos. Cuando abrieron la pulquería, a su honor de esta persona, él le puso su nombre, la Bella Carolina, y hasta la fecha se ha quedado de generaciones a generaciones a generaciones. Entre la nueva generación que está al frente del negocio y las mesas llenas de jóvenes, queda claro que los millennials y centennials sí saben apreciar el pulque.